epicentro de la crisis mundial, hoy se trasladó a Europa, donde los trabajadores y el pueblo de Grecia están mostrando el camino de la lucha contra los planes que intenta aplicar el gobierno lacayo del FMI y los imperialismos europeos con la complicidad de los burócratas sindicales, con el objetivo de salvar a los capitalistas y lograr que la crisis la continúen pagando los de abajo. En Grecia, cuya crisis está al borde arrastrar a otros países como Portugal, Italia, España e Irlanda, los trabajadores y el pueblo dijeron ¡basta! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas! Un volcán de luchas ante el cual tiemblan las bolsas y peligran las ganancias. Un volcán que debe ser el ejemplo a seguir por los trabajadores y los pobres a lo largo y a lo ancho del planeta. Más allá de eventuales euforias, el salvataje incluye una verdadera guerra contra las mayorías obreras y populares. Saludamos desde Argentina la rebelión de las y los trabajadores de Grecia y la guerra contra los ricos que están llevando adelante, paralizando el país con huelgas, movilizaciones parciales y piquetes y la gran huelga general del 5 de mayo. Saludamos también a los trabajadores portugueses que protagonizan un paro total del transporte de varios días, al cual se unieron los trabajadores postales, a los que han ocupado las fábricas, retenido a los gerentes en Francia, a los trabajadores de Lufthansa de Alemania. Desde la Argentina, las organizaciones y personalidades que convocamos a marchar hacia la Embajada de Grecia, llamamos a todos a solidarizarse con el pueblo griego, porque un triunfo de ellos fortalecerá a todos los que luchan contra los planes ordenados por el imperialismo y sus socios locales. Desde la Argentina, llamamos a seguir el ejemplo del pueblo y los trabajadores griegos, enfrentando las políticas de ajuste, hambre y explotación impuestas por los Kirchner, ni apoyadas por la oposición de derecha, ni avaladas por la burocracia sindical, al servicio del apoyo al pueblo griego y a los trabajadores europeos que luchan contra los planes de ajuste del FMI y de su gobierno. Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo de la deuda externa. Abajo el plan de ajuste del gobierno y del Parlamento griego. Solidaridad activa con la rebelión obrera y popular griega. Pasaron 11 días de aquel acto del 1 de mayo donde desde Grecia afirmábamos de que la crisis que estaba atravesando y el ajuste que se estaba llevando adelante contra los trabajadores y el pueblo griego era una película que ya habíamos visto los trabajadores en nuestro país, porque para enfrentar la enorme crisis provocada por los grandes bancos, los grandes grupos monopólicos, no hay otra alternativa que descargarla sobre la espalda de los trabajadores y el pueblo. También decíamos que ese ajuste que sufrimos con la devaluación de nuestros salarios, de nuestras condiciones de vida y el ataque en regla a todas las masas trabajadoras de nuestro país se estaban viendo reflejadas en el país de Grecia, pero que eran una escala superior, porque podía tener repercusiones en Portugal, en España y en otros países de Europa, y ya hoy se anuncian los planes de ajuste en el hermano pueblo español. Y frente a esto queda en claro que en nuestro país, a pesar de que hay una bonanza económica, los grandes grupos empresarios, los grandes grupos monopólicos, los grandes bancos siguen pensando y siguen reclamando al gobierno de Kirchner de que se apliquen medidas que vayan contra los intereses de la clase trabajadora para bajar el salario a través de la inflación y para seguir atacando las condiciones de vida. Más de la mitad de la clase trabajadora argentina gana al menos de 1.500 pesos. Y esta es una verdad y es una realidad que estamos viviendo. Entonces, frente a eso, no queda otra alternativa que salir a las calles y enfrentar como lo están haciendo los trabajadores del pueblo de Grecia. Y ellos tienen también un elemento que tenemos nosotros y sufren las mismas consecuencias.
es el papel de la burocracia sindical traidora, que a pesar de la enorme decisión y predisposición a la lucha que tienen los trabajadores y el pueblo griego, se niegan a lanzar un plan de lucha o a convocar un plan de lucha conjunto que unifique. Esto es una primera medida, una primera acción que hacemos para expresar la solidaridad con los trabajadores y el pueblo griego y para rechazar y repudiar las medidas de ajustes impulsadas por el Fondo Monetario, el imperialismo yanqui y los imperialismos europeos, e impulsar una campaña de apoyo y solidaridad con nuestros hermanos de clase griega. Muchas gracias, compañeros.